Las pistaches eran conocidas por la humanidad desde la antigüedad. Sus menciones se pueden encontrar en textos que datan del año 6750 a.C., lo que las convierte en uno de los frutos secos más antiguos conocidos en la alimentación. Las pistaches originalmente crecían en Asia Occidental, donde eran un recurso valioso para la alimentación, la medicina e incluso como una forma de moneda. Este fruto seco era especialmente apreciado en los jardines persas, donde se cultivaba como un manjar para la realeza. Únete a nosotros en un fascinante viaje, siguiendo el rastro de las pistaches indonesias, desde las verdes granjas hasta tu mesa. En estos exuberantes jardines bañados por el sol del archipiélago, comienza la historia de cada pistache. Indonesia, gracias a su suelo fértil y su clima tropical, representa un paraíso para el cultivo de estos frutos secos, lo cual se debe a su rico patrimonio agrícola y su compromiso con la sostenibilidad en la agricultura. La producción mundial de pistaches sigue mostrando un crecimiento, alcanzando en el año 2023 y 2024 casi 1.023.000 toneladas, lo que convierte este año en la segunda mayor cosecha de los últimos 15 años. Los Estados Unidos continúan siendo los líderes en la producción, con una cosecha esperada de 590.000 toneladas. ¿Sabías que la pistache comienza su viaje como un delgado arbolito, que alcanza su edad de fructificación entre los 7 y 10 años, y el ciclo completo de cosecha ocurre una vez cada 2 años? Esto hace que cada pistache sea el resultado de un largo trabajo y cuidado. Los agricultores aquí no son solo agricultores, son como verdaderos artistas, dominando el arte de crear las condiciones perfectas para cada árbol. La poda, el riego y el control vigilante de plagas y enfermedades ayudan a que estos preciados frutos secos alcancen su estado ideal. Cuando llega el momento de la cosecha, comienza un proceso cuidadoso y meticuloso de recolección, que a menudo se realiza a mano para preservar la integridad de cada pistache. Después de la recolección, las pistaches pasan por etapas de limpieza y clasificación, donde cada fruto seco se verifica para cumplir con los estándares de calidad, lo que hace que las pistaches indonesias sean unas de las mejores en el mercado mundial. Así que la próxima vez que disfrutes de estos aromáticos y crujientes frutos secos, recuerda el largo camino que recorrieron para llegar a tu mesa. Espero que esta mirada tras bambalinas te haya ayudado a comprender mejor cómo tu golosina favorita se convierte de una modesta flor en un tesoro culinario digno de mesas reales. Cuando llega el emocionante momento de la madurez para las vibrantes pistaches indonesias, comienza su recolección meticulosa. Trabajadores calificados, con destreza y dedicación, recogen los racimos a mano, asegurándose de que cada pistache sea tratado con especial cuidado. Este proceso no solo es laborioso, sino que también es un testimonio de la profunda dedicación y el orgullo con el que los agricultores locales se entregan a su oficio. ¿Sabías que cada pistache, al llegar a las manos de los trabajadores, ya ha recorrido un largo camino de desarrollo y supervivencia, y ahora está listo para convertirse en parte de tu mesa? Después de la recolección, sigue una etapa de clasificación y limpieza meticulosa, que es crucial para la calidad del producto final. En esta fase, especialistas capacitados inspeccionan visualmente cada pistache, eliminando posibles defectos y partículas extrañas, lo que requiere no solo tecnología, sino también la atención y experiencia humana. Usando equipos modernos de clasificación y tecnologías avanzadas, los productores pueden clasificar las pistaches por tamaño, color y calidad. Este proceso riguroso y sistematizado garantiza que solo los mejores frutos secos lleguen a tu mesa, uniformes, visualmente atractivos y sin el menor defecto. Después de la etapa de clasificación y limpieza, las pistaches se sumergen en un proceso de secado cuidadosamente controlado, que desempeña un papel clave en la conservación de su sabor, textura y durabilidad. En Indonesia, donde el sol calienta generosamente la tierra, algunas pistaches se secan directamente bajo sus rayos, permitiendo que la energía natural elimine suavemente el exceso de humedad, mientras preserva la plenitud de su sabor. Pero el secado no se limita solo al sol. Otras pistaches se someten a un método moderno de secado a baja temperatura controlada, donde cada parámetro, desde la humedad hasta el flujo de aire, se mantiene con precisión. Esto no solo permite aumentar la vida útil de los frutos secos,
sino también intensificar su sabor y aroma excepcionales, convirtiendo cada pistache en una verdadera obra maestra culinaria. La etapa final es el proceso de descascarado y desgranado, cuando cada núcleo se libera cuidadosamente de su cáscara protectora, revelando el tesoro verde brillante en su interior. Aquí, los trabajadores calificados y el equipo especializado trabajan en conjunto para garantizar que cada núcleo permanezca intacto y sin daños. Este proceso delicado requiere no solo equipamiento técnico, sino también destreza manual, donde cada movimiento debe ser preciso y cuidadoso. Incluso el menor error puede afectar críticamente la calidad del producto final. Este es un arte que se transmite de generación en generación, preservando y enriqueciendo el rico legado de la cultura de las pistaches indonesias. En la etapa de tostado y aromatización, las pistaches indonesias se transforman, convirtiéndose en auténticas obras maestras culinarias. En este proceso, cada pistache adquiere su carácter único gracias a la variedad de técnicas de tostado. Pequeños lotes de pistaches se tuestan con especial cuidado, permitiendo un control preciso de la temperatura y logrando un tostado uniforme de cada fruto seco. Mientras tanto, grandes lotes pasan por hornos industriales, donde el calor cuidadosamente regulado garantiza un crujido perfecto y una intensidad de sabor incomparable. Después del tostado, comienza la emocionante etapa de la aromatización. Las pistaches pueden mantenerse en su estado natural o adquirir nuevos sabores gracias a diversas adiciones. Imagina pistaches que acarician tus papilas gustativas, tostados con miel o cubiertos de wasabi. Cada variante las convierte en un delicioso manjar lleno de sabor y aroma. La etapa final de la producción de pistaches es su meticuloso empaquetado, que desempeña un papel crucial en la preservación de la frescura y la calidad del producto. En Indonesia se utilizan diversos tipos de empaques, desde bolsas y latas tradicionales hasta modernos paquetes herméticos, lo que permite mantener el aroma y el crujido de las pistaches por mucho tiempo. El proceso de empaquetado de las pistaches en Indonesia no es solo una tarea, es un verdadero ritual que asegura la protección de cada fruto seco contra factores ambientales perjudiciales, como la luz, el aire y la humedad. Este eslabón clave en la cadena de producción es fundamental, ya que incluso la más mínima alteración en este proceso puede deteriorar la calidad y el sabor de las pistaches. Cada paquete, ya sea una bolsa tradicional o un innovador paquete hermético, está diseñado para mantener la frescura y el aroma durante todo el trayecto desde la fábrica hasta el consumidor. Una vez que las pistaches están empaquetadas de manera segura, emprenden su último viaje, un recorrido a través de continentes y océanos para llegar a los mercados y estanterías de supermercados en todo el mundo. Pero su viaje no termina ahí, ya que cada pistache lleva consigo no solo un sabor exquisito, sino también un conjunto de nutrientes que las hacen una elección tanto deliciosa como saludable para un tentempié. Las pistaches indonesias son un tesoro de nutrientes. Contienen proteínas vegetales, fibra y grasas saludables, lo que las convierte en una excelente opción para mantener un equilibrio nutricional. Ricas en vitamina B6, cobre, manganeso y potasio, estos frutos secos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a mantener la salud ósea y cardiovascular. Además, los antioxidantes que contienen, como la luteína y la zeaxantina, desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud ocular, ayudando a reducir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad. Los pistachos indonesios no solo son deliciosos por sí mismos, sino que también son un ingrediente versátil en una amplia variedad de creaciones culinarias. Desde platos salados hasta decadentes postres, estas nueces aportan un sabor y crujiente únicos que realzan cualquier receta. Pesto de pistacho. Esta vibrante salsa verde, que combina pistachos, albahaca, ajo y aceite de oliva, es un condimento nuez y aromático, perfecto para pasta, sándwiches o como salsa. Salmón con costra de pistacho. Un filete de salmón jugoso cubierto con una crujiente costra de pistachos, creando un delicioso contraste de texturas y sabores en este elegante plato principal. Baklava de pistacho.
Este icónico postre del Medio Oriente consiste en capas de masa filo rellenas de jugosos pistachos y endulzadas con un jarabe aromático. Gelato de pistacho. Disfruta del cremoso sabor de este rico y nuez gelato, donde el delicado aroma de los pistachos indonesios se revela en cada bocado. Queso de cabra incrustado con pistachos. Decora tu tabla de quesos con esta deliciosa combinación de queso de cabra ácido, cubierto con una crujiente costra de pistachos, perfecta para untar en galletas o pan. Dado que la demanda mundial de pistachos de alta calidad sigue creciendo sin cesar, la industria de pistachos de Indonesia está a punto de entrar en una nueva era. El país, gracias a su compromiso con métodos agrícolas sostenibles y tecnologías de procesamiento progresivas, está listo para ofrecer al mundo delicias culinarias excepcionales. Los pistachos indonesios, sin duda, merecen convertirse en un verdadero fenómeno gastronómico. Cada etapa en la vida de estos pistachos, desde el meticuloso proceso de cultivo hasta la cosecha cuidadosamente realizada, desde la escrupulosa clasificación hasta el delicado proceso de tostado y secado, es testimonio de la inmensa pasión y la alta destreza de los agricultores y procesadores indonesios. Cada nuez encierra una historia de cuidado y amor, lo que las hace no solo deliciosas, sino también verdaderamente de calidad. Descubriendo el magnífico mundo de los pistachos indonesios, a través de nuestra tienda en línea, encontrarás una exclusiva variedad de sabores, desde los tradicionalmente tostados y salados hasta sabores exóticos como miel o wasabi. Es la oportunidad perfecta para ampliar tus horizontes culinarios y añadir sofisticación a tu menú diario. Permítete disfrutar de cada bocado, descubriendo el lujo que ofrecen los mejores pistachos cultivados en las fértiles tierras de Indonesia. Los pistachos no solo son deliciosos, sino también sorprendentes nueces llenas de secretos y datos interesantes. Aquí tienes 6 datos inusuales sobre los pistachos. Primero, en la naturaleza, los pistachos a veces explotan. Cuando los frutos maduran, su cáscara se rompe espontáneamente con un característico chasquido. Es una forma natural de aumentar las posibilidades de que la nuez disperse sus semillas. Segundo, los pistachos son una de las nueces más antiguas conocidas por la humanidad. Los arqueólogos han encontrado evidencia de su consumo que data del año 7000 a.C. Tercero, las nueces contienen mucha proteína y grasas, así como vitamina B6, que ayuda a convertir los alimentos en energía. Una onza, alrededor de 28 gramos, de pistachos contiene tanta energía como un vaso de leche. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Valoramos tu opinión y esperamos con ansias tu retroalimentación. Sumergiéndose en el mundo de la mega fábrica de producción de nueces de anacardo, no solo exploran una empresa, entran en un reino donde las tradiciones se encuentran con la modernidad, donde cada nuez cuenta una historia de innovaciones, dedicación y viajes a través de los continentes. Vamos a embarcarnos en este apasionante tour para ver en acción la mayor línea de producción de nueces de anacardo. Las nueces de anacardo, con su forma única y sabor delicioso, comenzaron su viaje global desde las regiones tropicales del noreste de Brasil. Las tribus indígenas fueron las primeras en reconocer el valor de los frutos de anacardo, utilizándolos mucho antes de que los exploradores europeos desembarcaran en el Nuevo Mundo. El siglo XVI marcó el comienzo del viaje del anacardo por el mundo gracias a los exploradores portugueses, quienes trajeron este tesoro tropical a África e India. Estas regiones, con su clima favorable, se convirtieron en clave para el cultivo y la difusión de las nueces de anacardo en todo el mundo. La historia del anacardo no es simplemente la historia de una nuez, sino una historia que se entrelaza con las rutas comerciales coloniales, las prácticas agrícolas y la globalización de sabores. Cruzando océanos, el anacardo se adaptó a nuevas tierras, enriqueciendo no solo la cocina local, sino también la economía. La evolución del anacardo, de fruta silvestre a un producto vendido en todo el mundo, es una saga de exploración, adaptación e innovación. Hoy, las nueces de anacardo han encontrado su lugar en casi todos los rincones del mundo, desde las granjas de Vietnam hasta los mercados de los Estados Unidos de América.
Su viaje es un testimonio de la curiosidad humana y del deseo de compartir las riquezas naturales entre culturas y continentes. A medida que continúa la exploración, se vuelve cada vez más evidente la importancia de las nueces de anacardo en conectar mundos y enriquecer dietas. El Anacardium occidentale, ampliamente conocido como el árbol de anacardo, es una maravilla de la naturaleza. Este árbol tropical perenne puede alcanzar 14 metros de altura, adornado con un dosel expansivo, donde crecen tanto frutos como nueces. Curiosamente, la nuez de anacardo no es una verdadera nuez, sino una semilla que sobresale de la parte inferior del manzana de anacardo, un pseudofruto. Esta característica única distingue al anacardo de otros árboles productores de nueces. Para un crecimiento óptimo, los árboles de anacardo requieren condiciones climáticas especiales. Prosperan en regiones tropicales, donde hay mucho sol, suelos bien drenados y estaciones húmedas y secas claramente definidas. Estas condiciones son predominantes principalmente en la zona ecuatorial, donde la temperatura raramente desciende por debajo de 20 grados centígrados. La resistencia del árbol a las condiciones de sequía, junto con su profundo sistema radicular, lo convierte en un cultivo estable en muchos países en desarrollo, donde contribuye significativamente al sustento de los habitantes rurales. Las características biológicas del árbol de anacardo, incluyendo la naturaleza de su floración y el desarrollo de sus frutos, son objeto de admiración y estudio. La capacidad del árbol para producir no solo las codiciadas nueces, sino también la manzana de anacardo, resalta su doble valor. La manzana, rica en vitamina C y otros nutrientes, representa otra dimensión de la oferta del árbol de anacardo, lo que subraya aún más su importancia, tanto para la agricultura como para la nutrición. Además de su valor económico y nutritivo, los árboles de anacardo juegan un papel clave en el equilibrio ecológico de su entorno natural. Gracias a su profundo sistema radicular, se enfrentan bien a la erosión del suelo, un problema común en las regiones tropicales. Esta característica no solo preserva la valiosa capa superior del suelo, sino que también ayuda a conservar agua, ya que los árboles estabilizan el suelo y reducen el escurrimiento durante las lluvias intensas. Además, las plantaciones de anacardo sirven como hábitat para una gran cantidad de especies, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Los árboles atraen a los polinizadores, incluidas las abejas y las aves, que juegan un papel crucial en la polinización, no solo del anacardo, sino también de otros cultivos y plantas locales en los alrededores. Estas relaciones simbióticas entre los árboles de anacardo y la fauna local destacan la interconexión de los ecosistemas y la importancia de mantener la diversidad en las prácticas agrícolas. Cuando se trata de la cosecha de anacardo, el proceso es tan único como la propia nuez. A diferencia de muchos otros frutos secos, los anacardos deben ser recogidos manualmente, un método laborioso que ha permanecido prácticamente inalterado a lo largo de los siglos. Este trabajo manual asegura la integridad del manzana y la nuez de anacardo, ya que los frutos no caen del árbol cuando maduran, lo que requiere una cuidadosa recolección manual para evitar daños. El método tradicional de cosecha implica el uso de largos palos con redes o canastas para arrancar los frutos de las ramas. Aunque esta técnica es efectiva, requiere habilidad y paciencia que los trabajadores han perfeccionado a lo largo de muchas generaciones. En algunas regiones se han introducido innovaciones y herramientas mecanizadas para facilitar el proceso de cosecha. Sin embargo, debido a la naturaleza delicada de los frutos del anacardo, el trabajo manual sigue siendo predominante. El uso de mano de obra manual en la cosecha de anacardos subraya el papel significativo de los esfuerzos humanos en el camino del anacardo del árbol a la mesa. Este proceso no solo afecta la calidad de las nueces, sino también los medios de vida de millones de agricultores y trabajadores que dependen del cultivo de anacardos. A medida que se profundiza en el proceso de procesamiento y producción de anacardos, se vuelve más evidente el valor de este trabajo manual para mantener la alta calidad de las nueces. Después de la cosecha, el camino de la nuez de anacardo desde el jardín hasta la fábrica pasa por un meticuloso proceso de procesamiento primario. Esta etapa inicial es crucial, ya que determina la calidad y seguridad de las nueces antes de su procesamiento posterior.
En la primera etapa, la nuez de anacardo se separa del manzana, lo que tradicionalmente se hace a mano. Los manzanas a menudo se utilizan para hacer bebidas y mermeladas, lo que subraya el enfoque de cero desperdicio en el procesamiento de anacardos. Después de la separación, las nueces se someten a limpieza para eliminar la suciedad y los escombros. Esta etapa es crucial para garantizar la seguridad de las nueces y la calidad del producto final. Después de la limpieza, las nueces se secan, ya sea naturalmente bajo el sol o mediante secadores artificiales. El proceso de secado reduce el contenido de humedad en las nueces, lo cual es un factor crucial para prevenir el desarrollo de hongos y asegurar la conservación de las nueces durante el transporte. Posteriormente, las nueces secas se clasifican por tamaño y calidad, y este proceso se ha vuelto cada vez más tecnológico. Las complejas máquinas clasificadoras pueden clasificar miles de nueces en un corto periodo de tiempo, lo que aumenta significativamente la eficiencia de esta etapa. Después de la clasificación, las nueces se empaquetan y preparan para su transporte a la fábrica, lo que marca el final del camino de procesamiento primario. Esta etapa, caracterizada por una combinación de métodos tradicionales y tecnologías modernas, sienta las bases para el complejo procesamiento que espera en la fábrica de producción de nueces de anacardo Mega. El transporte de anacardos desde la granja hasta la producción es una proeza logística que requiere precisión y cuidado. Dada la naturaleza delicada de los anacardos y su susceptibilidad al deterioro y daño, el proceso de transporte está diseñado para asegurar que las nueces lleguen a la fábrica en las mejores condiciones. Para esto, se utiliza un embalaje especialmente diseñado que protege las nueces de daños físicos y contaminación y proporciona ventilación adecuada para evitar la acumulación de humedad. La logística del transporte de anacardos, especialmente a través de fronteras internacionales, implica una compleja red de transporte de carga, incluyendo transporte terrestre, marítimo y a veces aéreo. La coordinación de estos servicios, así como el cumplimiento de las regulaciones de exportación e importación, juegan un papel crucial en el comercio mundial de anacardos. Para mantener la calidad de las nueces durante transportes de larga distancia, a menudo se utilizan contenedores con control de temperatura. Además, gracias al desarrollo de tecnologías logísticas, el seguimiento de cargamentos de anacardos se ha vuelto más sofisticado. Esto no solo asegura la entrega oportuna de las nueces, sino que también aumenta la transparencia y la responsabilidad en la cadena de suministro. A medida que los anacardos viajan desde granjas remotas hasta la fábrica de producción de nueces de anacardo Mega, la eficiencia y la fiabilidad de la red de transporte y logística son fundamentales para garantizar un flujo continuo de este valioso producto. Al llegar a la fábrica Mega Nueces de Cachú, los cachúes son recibidos con una sinfonía de tecnologías modernas y máquinas, destinadas a transformarlos en los deliciosos frutos secos que se disfrutan en todo el mundo. La tecnología de procesamiento en la fábrica es una combinación de innovación y precisión, que asegura la más alta calidad del producto con la máxima eficiencia. El primer paso en la fábrica es el proceso de descascarillado, que consiste en eliminar la dura cáscara exterior de la nuez de cachú. Esta tarea, históricamente realizada a mano, ahora se soluciona con máquinas modernas para quitar la cáscara, que pueden partir precisamente la cáscara sin dañar el núcleo interior. Estas máquinas son un testimonio de la inventiva y la innovación en la industria del procesamiento de cachú, combinando velocidad con delicadeza. Después de quitar la cáscara, los núcleos se someten a limpieza para eliminar todos los fragmentos de cáscara o polvo restantes. Para ello, se utiliza a menudo una serie de tamices vibrantes y sopladores de aire, que limpian cuidadosamente los frutos secos, manteniendo su integridad. En la siguiente etapa, los núcleos se clasifican por tamaño y calidad, y este proceso se automatiza cada vez más con la tecnología de clasificación óptica, para asegurar consistencia y precisión. Los pasos finales del procesamiento incluyen el tostado, el aromatizado y el empaquetado, cada uno de los cuales se lleva a cabo con las máquinas más modernas, asegurando frutos secos sabrosos, seguros y listos para consumir. La introducción de tecnologías modernas en el proceso de procesamiento de cachú no solo mejora la calidad del producto, sino que también mejora significativamente la sostenibilidad del proceso de producción,
reduciendo la cantidad de residuos y aumentando la eficiencia. El tostado es un paso crucial en la línea tecnológica de procesamiento de cachú, que transforma los núcleos crudos en nueces doradas y crujientes, amadas por los consumidores. En la fábrica de nueces de cachú Mega, se utilizan diversos métodos de tostado, cada uno de los cuales es adecuado para dar a las nueces de cachú un sabor y textura especiales. El tostado tradicional a menudo implica el uso de grandes tambores, en los cuales las nueces se voltean cuidadosamente sobre una fuente constante de calor, lo que permite lograr un tostado uniforme y un sabor enriquecido. Además de los métodos tradicionales, la fábrica también utiliza tecnologías innovadoras de tostado, incluyendo el tostado con aire caliente y el tostado infrarrojo. Estos métodos proporcionan un control preciso de la temperatura, asegurando que cada nuez se tueste a la perfección. La elección del método de tostado no solo afecta el sabor, sino también la textura y el color del producto final, lo que permite crear una gama de productos que satisfacen diferentes preferencias de los consumidores. La aromatización añade otra dimensión a la línea de procesamiento del cachú. La fábrica de nueces de cachú Mega se enorgullece de contar con una amplia gama de aromatizantes naturales y artificiales para cubrir las nueces tostadas, desde los clásicos sal y pimienta hasta especias y hierbas más exóticas. El proceso de aromatización se controla cuidadosamente para asegurar que cada nuez esté uniformemente cubierta, lo que garantiza consistencia en las experiencias gustativas. La combinación de tecnologías de tostado y aromatización en la fábrica permite crear una amplia gama de productos de cachú, satisfaciendo los gustos siempre cambiantes del mercado mundial. El compromiso con la calidad en la fábrica de nueces de cachú Mega se manifiesta en un estricto control de calidad que se lleva a cabo en cada etapa de la producción. Desde la recepción de los cachúes crudos en la fábrica hasta el empaquetado final de las nueces tostadas y aromatizadas, cada proceso se supervisa cuidadosamente para asegurar que se cumplan los más altos estándares. En la fábrica opera un sistema integral de gestión de calidad que incluye revisiones y pruebas regulares de las materias primas, los productos semi-elaborados y los productos terminados. El equipo de laboratorio moderno permite realizar análisis detallados de las nueces en busca de contaminación microbiana, contenido de aflatoxinas y otros posibles peligros, asegurando que solo salga del establecimiento un producto seguro y de alta calidad. Además de los estándares de seguridad e higiene, el control de calidad también abarca las características sensoriales del cachú, incluyendo el sabor, la textura y la apariencia. Los expertos catadores y tecnólogos trabajan mano a mano para asegurarse de que cada lote de cachú cumpla con los estrictos criterios de calidad de la fábrica, garantizando la satisfacción del consumidor. El compromiso con el control de calidad no solo refleja el esfuerzo de la fábrica por la excelencia, sino que también fortalece la confianza y la lealtad de los clientes en todo el mundo. Los pasos finales de la línea de procesamiento de cachú incluyen el empaquetado y el almacenamiento, etapas cruciales que aseguran que las nueces lleguen a los consumidores en las mejores condiciones. Para mantener la frescura y extender la vida útil de las nueces, Mega Cashew Nuts Factory utiliza tecnologías avanzadas de empaquetado, incluyendo la selladura al vacío y el lavado con nitrógeno. Estos métodos de empaquetado previenen la oxidación y la entrada de humedad, los dos principales factores que pueden degradar la calidad del cachú. La elección de los materiales de empaque también es crítica. La fábrica selecciona materiales que proporcionan protección contra daños físicos y fluctuaciones de temperatura. El diseño innovador del empaque, que mejora la conveniencia de uso, como los paquetes resellables y los empaques con control de porciones, refleja la atención de la fábrica a las necesidades y tendencias de los consumidores. Los sistemas de almacenamiento en la fábrica están diseñados para mantener condiciones óptimas para preservar la calidad de las nueces antes del envío. Los almacenes con control de temperatura y sistemas eficientes de gestión de inventarios aseguran que el cachú se almacene en condiciones ideales, minimizando el riesgo de deterioro y garantizando que las nueces estén lo más frescas posible cuando salgan de la fábrica. La integración de soluciones avanzadas en empaquetado y almacenamiento subraya el compromiso de la fábrica de suministrar cachú de la más alta calidad al mercado.
el viaje de las nueces de cachú de Mega Cashew Nuts Factory a los consumidores de todo el mundo es testimonio de la extensa red global de distribución de la fábrica. Utilizando una combinación de relaciones estratégicas, de asociación con compañías logísticas y sistemas avanzados de gestión de la cadena de suministro, la fábrica asegura una entrega eficiente de su producto a diversos mercados, desde comerciantes minoristas locales hasta distribuidores internacionales. Las operaciones de exportación son un componente clave del alcance global de la fábrica. Equipos especializados gestionan todas las complejidades del comercio internacional, incluyendo el cumplimiento de las normas de exportación, el despacho aduanero y la documentación. El uso de transporte multimodal, desde portacontenedores hasta camiones, permite a la fábrica optimizar las rutas de entrega, reducir el tiempo de tránsito y asegurar que el cachú llegue en perfecto estado, independientemente del destino final. La distribución global de productos de cachú no solo expande la presencia de la fábrica en el mercado, sino que también permite a consumidores de todo el mundo disfrutar de nueces de alta calidad producidas en la fábrica Mega Cachú. La integración sin fisuras de la producción, el empaquetado y la logística confirma el papel de la fábrica como un líder en la industria mundial de cachú, esforzándose por suministrar las mejores nueces de cachú a mesas de todo el mundo. En un entorno de competencia en el mercado mundial, la fábrica de nueces de cachú Mega utiliza estrategias de marketing y publicidad innovadoras para diferenciar su producto y atraer consumidores. Entendiendo las cambiantes preferencias y comportamientos de su público objetivo, la fábrica utiliza una combinación de canales de marketing tradicionales y digitales para contar su historia única y destacar la calidad de sus nueces de cachú. Las plataformas de redes sociales, el marketing de contenido y la colaboración con personas influyentes juegan un papel crucial en la estrategia de marketing digital de la fábrica, permitiendo interactuar directamente con los consumidores y crear una comunidad leal alrededor de la marca. Estos esfuerzos digitales se complementan con métodos tradicionales de publicidad, incluyendo medios impresos y de transmisión, para alcanzar una audiencia más amplia. La fábrica Mega Nueces de Caché está plenamente consciente de los aspectos éticos de la producción de nueces de caché, especialmente en lo que respecta a las condiciones laborales en fábricas y granjas. Reconociendo su responsabilidad hacia los empleados y las comunidades en las que opera, la fábrica toma medidas para garantizar prácticas laborales justas, un entorno de trabajo seguro y un trato equitativo para todos los trabajadores. Iniciativas como la capacitación en seguridad laboral y técnicas de seguridad, la provisión de equipos de protección y la implementación de políticas de pago justo son parte integral de los compromisos de la fábrica con sus empleados. Además, en la fábrica se realizan regularmente auditorías y evaluaciones para controlar las condiciones laborales y mejorarlas continuamente. Los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales se extienden más allá de la fábrica, brindando apoyo a las comunidades agrícolas a través de la educación, el desarrollo de infraestructura y métodos de agricultura sostenible. Estas iniciativas no solo ayudan a mejorar el bienestar de los trabajadores y sus familias, sino que también contribuyen a la sostenibilidad general de la cadena de suministro de nueces de caché. En la fábrica, la automatización y robotización están revolucionando las líneas tecnológicas, desde la limpieza hasta el empaque. Estas innovaciones tecnológicas no solo aumentan la capacidad de producción, sino que también mejoran la precisión y la consistencia de los procesos, asegurando que cada nuez de caché cumpla con los estrictos estándares de calidad de la fábrica. El impacto de la fábrica de producción de nueces de caché Mega se extiende mucho más allá de sus capacidades de producción, desempeñando un papel significativo en la economía y las comunidades que afecta. La producción de caché es una fuente importante de empleo, proporcionando trabajo a miles de personas involucradas en la agricultura y el procesamiento. Como de costumbre, hemos preparado algunos hechos sobre las nueces de caché. Las nueces de caché son frecuentemente llamadas uno de los frutos secos más caros del mundo, debido a su complicado proceso de recolección y procesamiento. Los frutos de caché crecen en los extremos de las bayas conocidas como manzanas de caché. Los frutos secos deben ser recolectados manualmente y procesados para eliminar el aceite tóxico.
lo que los convierte en uno de los frutos secos más laboriosos de producir. La cáscara de caché contiene urushiol, el mismo componente tóxico que se encuentra en la hiedra venenosa. Por esta razón, los frutos secos crudos de caché deben ser manejados con cuidado y no se pueden consumir en su forma cruda sin un tratamiento térmico previo. El segundo, Vietnam es líder mundial en la exportación de nueces de caché, vendiendo más del 65% de todas las nueces de caché en el mundo. Este pequeño fruto seco juega un papel gigantesco en la economía del país, haciéndolo un verdadero superhéroe del comercio nacional. El tercero, el árbol de caché puede alcanzar alturas de hasta 14 metros y su amplia corona ramificada permite recolectar muchos frutos. Estos árboles pueden vivir y fructificar durante 20 a 30 años, haciéndolos un valioso activo a largo plazo para los agricultores. El cuarto, en el año 2014, la NASA llevó a cabo un experimento enviando nueces de caché al espacio. El objetivo era estudiar los efectos de la ingravidez en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Esto convierte a las nueces de caché en uno de los pocos frutos secos espaciales que han viajado más allá de la Tierra. Y así llegamos al final de nuestro fascinante relato sobre la nuez de caché, uno de los frutos secos más asombrosos y misteriosos de nuestro planeta. Esperamos que hayan encontrado estos hechos interesantes y enriquecedores. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho, para no perderse nuevos videos. Dejen sus comentarios y compartan este video con amigos. Valoramos su apoyo e interacción. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos y únanse a nuestra comunidad de expertos y aficionados a la alimentación saludable. Nos esperan muchos más temas emocionantes por delante. Gracias por ver, nos vemos pronto en nuestro canal. El consumo mundial de almendras supera más de 1 millón de toneladas al año y California suministra más del 80% del volumen total. Una empresa es responsable de la recolección de almendras en las montañas y del procesamiento de millones de kilogramos al día. Cada almendra pasa por un largo proceso antes de convertirse en leche de almendra. Para conocer lo que está detrás de este proceso a gran escala, visitamos la fábrica de almendras más grande del mundo, donde se procesan diariamente más de 3 millones de kilogramos de almendras. La almendra tiene una rica historia que data de miles de años y proviene de Asia Central. Se cree que es una de las primeras frutas domesticadas por el hombre hace más de 4.000 años. La almendra es una excelente fuente de grasas saludables, proteínas, vitaminas y minerales, lo que la convierte en un producto popular en una dieta equilibrada y saludable. En particular, una variedad de almendras se ha convertido en una sensación culinaria mundial. A finales del invierno, los almendros florecen, coloreando los paisajes donde se cultivan. Sin embargo, pasan de 6 a 7 meses antes de que estén listos para ofrecer sus valiosos frutos. A la luz de la temprana mañana californiana, el paisaje se cubre con un brillante manto de flores de almendro. Los almendros fueron plantados por primera vez en California, por los españoles hace casi 300 años, y ahora la superficie de los huertos en todo el estado es de 3.360 kilómetros cuadrados. Más del 80% de las almendras del mundo se suministran desde California, donde las condiciones son ideales para su cultivo. La almendra es el producto más exportado del estado, con un valor que supera los 3.000 millones de dólares al año. Entre los gigantes de la industria, Blue Diamond es la empresa de recolección de almendras más grande del mundo. Para la producción de almendras, es necesario plantar dos variedades de almendros juntos para la polinización de las flores. Las abejas silvestres a menudo transportan el polen de una flor a otra, pero no son suficientes para polinizar tal cantidad de flores. Por lo tanto, se atrae una enorme fuerza de trabajo de 1.800.000 abejas obreras. Para 3.360 kilómetros cuadrados de plantaciones de almendras, se requieren más de 1.500.000 colonias de abejas, pero en California no hay suficientes abejas locales para satisfacer esta demanda. Cada febrero, las colmenas se llevan a los campos de almendras desde una distancia de hasta 5.000 kilómetros. En busca de alimento, las abejas llevan el polen de un árbol a otro,
facilitando el proceso de polinización necesario para la fructificación de los árboles. Después de la polinización, la almendra comienza a desarrollarse, y este proceso toma alrededor de 6 meses antes de estar lista para la cosecha. Con más de 7.000 almendras en cada árbol, la recolección manual de la cosecha toma varios días. Para acelerar el proceso, los árboles se agitan enérgicamente hasta que las almendras caen al suelo. Las máquinas agitadoras pueden manejar impresionantes 4.000 metros cuadrados por hora. Las máquinas de recolección de almendras están especialmente diseñadas para agitar los árboles. Las cabezas mecánicas adjuntas a los troncos de los árboles los sacuden enérgicamente, haciendo que las almendras maduras caigan al suelo. Una vez en el suelo, las almendras se dejan secar durante aproximadamente 10 días. Después del secado, las almendras se recogen en fila con sopladoras y barredoras, y luego con una aspiradora. Después de esto, las almendras quedan cubiertas con cáscara y envoltura. Después de la cosecha, las almendras se someten a un procesamiento adicional para prepararlas para el consumo. Primero, pasan por una máquina con rodillos giratorios que comprimen cada almendra, removiendo la envoltura exterior y exponiendo el núcleo interior. Una vez que las almendras están despojadas de la cáscara, pasan por una serie de tamices para eliminar todas las ramas y otros desechos recogidos durante la cosecha. Estos sistemas de limpieza garantizan que las almendras estén libres de impurezas antes de pasar a la siguiente etapa. Después de la limpieza, las almendras se transportan a la planta de procesamiento de la compañía en California. El consumo de almendras es de 1.100.000 toneladas al año. Procesando más de 3 millones de kilogramos al día, esta planta ocupa un área de 33 bloques residenciales. En la temporada alta, más de 100 camiones llegan aquí cada 24 horas, entregando almendras a la planta. Los grandes remolques descargan las almendras en un pozo, desde donde un laberinto subterráneo de cintas transportadoras las lleva hacia arriba, elevándose 29 metros hasta los silos de almacenamiento. Luego, el moderno equipo de clasificación láser detecta almendras dañadas o piedras que se hayan colado, después de lo cual la cáscara se retira con una máquina especializada. Tras la eliminación de la cáscara, las almendras pasan entre un rodillo de goma y una cinta que quita eficazmente la cáscara y libera la almendra. Un operador inspecciona periódicamente las almendras peladas para controlar la calidad. Luego, las plataformas vibradoras con ranuras clasifican las almendras por tamaño, asegurando su uniformidad. A continuación, el equipo de control de calidad revisa las almendras para asegurar que no haya suciedad ni residuos. Luego, aparecen agujeros en la cinta transportadora, a través de los cuales las almendras pequeñas caen en contenedores, mientras que las almendras grandes continúan su camino para un procesamiento adicional. Las almendras grandes son más valiosas y se venderán por separado de las pequeñas para mantener la calidad, ya que la apariencia es crucial. Las almendras grandes seleccionadas se envían a otras instalaciones donde se procesan para convertirlas en leche de almendra. Aquí, las almendras de alta calidad pasan por una selección meticulosa para asegurar que estén en condiciones óptimas para el proceso de producción de leche. Las almendras dañadas, abolladas o consideradas de menor calidad se descartan para mantener los altos estándares del producto final. Esta selección rigurosa garantiza que solo las mejores almendras se utilicen para producir leche de almendra de alta calidad. Las almendras seleccionadas se colocan en agua limpia por un periodo que generalmente varía de 8 a 12 horas. Este proceso de remojo ayuda a ablandar las almendras, facilitando la extracción de su contenido y asegurando una mejor molienda en la siguiente etapa del procesamiento. Además, el remojo activa las enzimas naturales contenidas en las almendras, lo que mejora la digestibilidad y la disponibilidad de nutrientes. Esta etapa asegura que la leche de almendra resultante sea no solo suave y cremosa, sino que también conserve al máximo las propiedades nutritivas de las almendras. Después de que las almendras se han remojado durante el tiempo necesario, se someten al proceso de molienda. Las almendras remojadas se colocan en un molino junto con agua limpia. En el molino, las almendras y el agua se muelen juntas, resultando en una mezcla homogénea. Este proceso convierte las almendras remojadas en una pasta fina y uniforme,
facilitando la extracción efectiva de los componentes de las almendras. El resultado de la molienda es una mezcla líquida que contiene las propiedades nutritivas y el sabor de las almendras. En esencia, este líquido es una especie de leche de almendra cruda, que todavía contiene pulpa y partículas sólidas de almendra molida. El proceso de molienda es esencial para liberar los nutrientes y aceites naturales de las almendras, convirtiéndolos en una base líquida que servirá como materia prima para la producción de leche de almendra. La mezcla obtenida pasa por un proceso de filtración para separar la base líquida de la pulpa de almendra. Para ello, se utilizan filtros especiales diseñados para retener la pulpa y las partículas sólidas, dejando pasar solo el líquido. Esta etapa de filtración tiene como objetivo obtener una leche de almendra más suave, sin partículas sólidas. Al finalizar el proceso de filtración, se obtiene una leche de almendra, un líquido suave y homogéneo sin grumos. Luego, esta leche se vierte en una gran licuadora, donde se añade agua filtrada adicional, azúcar refinada, extracto de vainilla, así como varias vitaminas y minerales para mejorar el sabor y aumentar el valor nutritivo. La tapa de la licuadora se cierra y los ingredientes se mezclan a fondo. Después de la mezcla, la leche sale de la licuadora y se traslada a un enorme tanque. Dentro del tanque, una batidora asegura una buena mezcla de los ingredientes, manteniendo la consistencia de toda la leche de almendra. Esta etapa garantiza que la leche de almendra esté perfectamente mezclada, adquiera sabor y se enriquezca con los nutrientes necesarios. El tanque se enfría para conservar la leche mientras se somete a pruebas. Un operador toma una muestra para verificar la consistencia y el valor nutritivo de la leche. Tras su aprobación, la bebida se libera de los tanques y pasa por tuberías donde se le aplica vapor muy caliente para eliminar cualquier microorganismo residual. Después de un enfriamiento rápido, la leche de almendra pasa por un homogeneizador. Esta etapa es muy importante, ya que la bebida se fuerza a través de pequeños agujeros, descomponiendo la grasa, reduciendo el tamaño de las partículas y asegurando una consistencia más suave. Después del procesamiento y la limpieza, la leche de almendra pasa por un proceso de pasteurización. Esta etapa es crucial para asegurar la seguridad del producto y prolongar su vida útil. La pasteurización ayuda a destruir todas las posibles bacterias, enzimas y microorganismos presentes en el líquido. Después del calentamiento, la leche de almendra se enfría rápidamente para detener el proceso de pasteurización y prevenir cualquier contaminación adicional. Tras la pasteurización, la leche de almendra se envasa cuidadosamente en botellas, cartones o contenedores esterilizados, diseñados específicamente para preservar la frescura y calidad del producto. Estos envases se sellan para asegurar la integridad del contenido y se etiquetan con la información necesaria del producto, incluyendo la fecha de caducidad, los ingredientes y la información nutricional. Después del envasado y etiquetado, la leche de almendra está lista para ser distribuida entre los consumidores finales. Desde tiendas de comestibles hasta tiendas en línea, la leche de almendra llega a hogares, cafeterías y diversos establecimientos, donde se disfruta como una deliciosa y nutritiva alternativa a la leche. Nuestro fascinante viaje por las fábricas de almendras ha llegado a su fin. Gracias por acompañarnos y aprender cómo esta deliciosa nuez y sus productos llegan a su mesa y a las estanterías de las tiendas. Como es habitual, hemos preparado algunos datos interesantes para ustedes. Los árboles de almendra pueden vivir hasta 50 años y más, continuando produciendo deliciosas nueces. Así que cuando plantas un árbol de almendra, estás haciendo una inversión en ganancias a largo plazo de nueces. Créelo o no, la almendra pertenece a la misma familia botánica que las rosas. Así que la próxima vez que regales rosas, recuerda el árbol de almendra. Son parientes lejanos. En la Edad Media, la leche de almendra era un manjar en las cortes reales. Se creía que fortalecía la salud y daba fuerza, por lo que muchos monarcas la incluían en su dieta. Por favor, dale me gusta si te ha gustado y compártelo con aquellos a quienes les pueda interesar. También suscríbete a este canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo. Gracias por vernos.